Nosotros tenemos una conversación y se está a punto de terminar por la Cancillería un asunto elaborado que arrancó en una iniciativa, lo vuelvo a repetir, del Uruguay, que fue una idea que se me ocurrió a mí. Y no la planteamos la CARU ni nada por el estilo, lo planteamos de gobierno a gobierno. Y era que para evitar los líos que significa cada licitación, donde el que pierde apela, porque como están en juego millones y millones de dólares, el que pierde se queda con la marca ardiendo y empiezan los líos jurídicos y terminamos escribiendo papeles y contratando abogados y no dragamos un corno. Entonces, le propuse, vamos a una empresa mixta, porque a su vez averiguamos los costos en el Uruguay y resulta que el Estado, con todos los defectos que puede tener, las dos dragas que tiene el Estado uruguayo, por metro cúbico que sacamos sale más barato que lo que le alquilamos las transnacionales. Y hay muy poca competencia en el mundo. Hay cuatro empresas que dragan. Se ponen de acuerdo, qué sé yo. Bueno. Y creo que la Argentina está a punto de aceptar el criterio y haríamos una empresa probablemente al costado de la Caru. Y cuando tengamos un dragado en el río de la Plata, que es un río que no es un río, es un estuario que trae que permanentemente hay que estar sacando arena, porque si no se tapan los canales, es un problema que lo vamos a tener siempre. Dar un salto en ese problema es por donde nosotros lo pensamos solucionar.